haciendo? ¿No ves? Te estoy viendo. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Bien cómo? No, que si te gustó, si estuvo bien. Eso no se pregunta. Pero no te angusties. Que no estuvo malo. Ya va. Espérate. Lo vas a romper. ¿Tú cuánto te tomaste? Toda la caja que tú mismo me invitaste porque, ay, vamos a conocernos. No, bueno. Bueno, pero te gustó, ¿no? Te gustó y te gustó bastante porque te tomaste toda la caja. Bueno. Y la que empezó, fuiste tú, empezando a meter mano ahí por debajo de la mesa. Y yo, ¿y quién empezó con los masajitos también debajo de la mesa y todo? Bueno, sí fui yo, pero sin mala intención. Ay, no, sí, hermano, suelta. No, yo no. Para nada. No. Oye, ¿a qué hueles? No, en serio, no, hueles mal, no me gusta. Ya, ajá. Hueles a caña. Hueles a caña, en serio. Ya ven. ¡Upa! De los simpatizantes del oficialismo que desde tempranas horas de la... Ahora sí se fregó. Esta gente no sabe en lo que se está metiendo. ¿Qué? Nada. Dime, vale. No, nada. Ay, vale, dime. No. Bueno. Entonces ya molesta. ¿Tú eres ñangar? Esa palabra no la usan ni mis abuelos. Pero sí. Soy. Tú me estás chalequeando. No. Deja. Pero no te molestes. Te preguntaba por qué no tienes pinta. ¿Y cómo es eso? Bueno, para empezar, tienes los dientes completos, ¿no? Ay, no te molestes. Estaba jugando. Y no te molestes, que estaba jugando. Espérate, yo te acompaño. No hace falta. Chama, no seas loca. No. Chama, espera.
Disculpa. ¿Cómo te llamas? Rosa. Yo me llamo Juan. Tenido diversas tomas en distintos lugares y la movilización es impresionante. La verdad que hay gente, incluso gente que nos ha llamado desde Prado del Este a decir que se le ha sido imposible salir de sus casas, ni siquiera en vehículo automotor, a pie para poder llegar a Chuao, por la gran cantidad de personas que está caminando por las autopistas para poder llegar al sitio de la concentración. Ahora tenemos a Ana Karina Villalba desde PDVSA Chuao. Sí, Alejandro, y hemos hecho este contacto para conversar con Eddie Ramírez Chuao, lo conoce el director. Aló. ¿Cuál concentración? ¿Cuál con manifestación? Epa, gordo, ¿qué hubo? Normal, como pueden verlo, Ana Karina. Sí, sí, lo estoy viendo. Hacer dos informaciones. La primera es que la comunidad. ¿Ustedes van? De Anaco y el personal de petróleo de Venezuela. Ajá. Decidieron reducir a un 50%. Así de repente, no sé. ¿Pero quiénes van? Gabriel. Mi mamá. Sepárate del televisor. ¿Quiénes van? ¿Tú vas con la flaca? Sí, 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 sí. Mamá, nosotros vamos a bajar. Ay, Alejandra, ¿tú no te das cuenta cómo está la calle? Gabriel. ¡Gabriel! ¡Hijo! ¡Gabriel! ¡Gabriel, bebé! ¿Qué? Préstame la chaqueta. ¡Tu camisa, Sara! ¡Tu camisa! Mete la camisa y presiona. Presiona duro, Sara. ¿Ok? Yo lo voy a levantar. Vamos, Sara. Uno, dos, tres. Vamos, hijo. Acuérdate la cabeza, Sara.
Presiona la cabeza, por favor. Ay, ok, aguántala. Agarra. Ahí va. Alejandro, te vas para la casa. Tranquila, hija, que va a estar bien. ¿Okay? Te llamamos. Tengo un niño que se muere. Necesito que me lleve al hospital. Tranquilo, que yo lo llevo. Agarra la cabeza. Gracias, señor. No se preocupe. Tranquila, que todo va a estar bien. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Presidente y demás.
demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa, Marquino? Vente, papito, vente, vente, vente. Vente, dame esa mierda. Ven aquí. Ya. Como te decía, Patricia, mis inicios no fueron fáciles. Tuve que hacer grandes sacrificios para poder llegar hasta aquí. No te lo niego. Hubo momentos de duda, de flaqueza. ¿Me sigues? ¡Qué pajarito! ¿Ensayando la glosa de salida? O la de entrada. ¡Epa! Ay, esto es una locura. Carmona Estanga tumba a Chávez y tú me tumbas a mí. Ya sabes, te vas discreto y llegas temprano. Mira que hoy puede ser tu gran día. Informó para ustedes Mauricio Pérez Forte, el infalible. Informó para ustedes Mauricio Pérez Forte, el infalible. Informó para ustedes Mauricio Pérez Forte, el infalible. Sí, Patricia. Yo fui, soy y seré un hombre de a pie. ¿Me sigues? Compenetrado con la realidad de mi gente. Allí radica mi credibilidad, en sentir a la gente en su realidad más cruda. No es fácil, pero es mi vocación. ¿Me sigues? Thank you.
Somos. Aquí tenemos a Mandingo, el hombre que me enseñó todo. Todo sobre el manejo de la cámara. Coño, hermanito, ven acá, vale, echa para acá, déjame ver ese perol. Ningún perol. Mira que también puede sacar fotos en 3 megapíxeles. ¿Me sigues? Foto, a ver, Vanessa, José Luis, véngase para acá. Una foto. Ya, vamos a ver qué es lo que es. No, mi hermanito, yo te digo una vaina. Este perol es puro empaque, o sea, pura cuchitura. Porque la resolución que tiene es bastante piche. Ya va, ya va. Esta cosa es una cámara. Mira, negro, deja la envidia, que también tiene una memoria de nada más y nada menos 2 gigas expandibles. ¿Sigues? ¿Qué? Eso lo que parece es una agenda electrónica. Sí, es una agenda electrónica y también es una cámara. Es el futuro. Eso más bien lo que parece es un juguetico de esos de James Bond, mi amor. Muñeco. O sea que tú en realidad eres un espía disfrazado de pasante. Es que este no llega ni siquiera a Superagente 86. No. La calle es un caos. La policía está haciendo arrestos por todos lados y hay focos de disturbios en el centro. Mauricio, llegó tu día. Tu pauta es ir al centro con Mandingo. Vanessa, te quedas. Vas a pietar todo el material que Mauricio vaya enviando. Ya va, Malena. O sea que tú le vas a dar el tubazo al pasante y a mí me vas a dejar haciendo el caliche. Lo que oyeron. Permiso. Así comenzó todo, Patricia, con arroz. ¿Me sigues? Negro, ¿tú no viste al payaso ese de 3 soles diciendo que Chávez renunció? Coño, gallo, pero ni que tú trabajaras vendiendo velas. O sea, tú no sabes cómo mienten en la televisión. Mira, yo conozco a Chávez y ese cartel no es capaz de renunciar nada. Arrojo, Patricia. Arrojo. Yo empecé a reportar metido en la candela. Y ese espíritu no lo he perdido a pesar de los años y de los premios. ¿Me sigues? Siempre me he destacado por mi imparcialidad y objetividad. Coño, hermanito, baja ese perol. Ponte serio, vale, ponte serio. Mierda, Mauricio, es aquí la vaina, papá, date, date, ponte aquí. Dale ahí, papá, dale ahí, papá, dale ahí. Ok, sí. Dale, papá, dale, papá, dale. Listo. Sigue grabando, papá, sigue grabando, vale. Buenas tardes, con ustedes Mauricio Pérez Forte, el infalible, reportando en pleno lugar de los acontecimientos, en medio de la calle, palpitando el descontento de una porción de la población por la ausencia de él, hasta ayer, presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Disculpe, Domita, ¿podría compartir con nosotros la razón de su protesta? Yo lo que quiero es ver al presidente, quiero que me lo devuelva, porque yo voté por él y esa es la que quiero en Miraflores, porque si no, yo... Disculpe, caballero, pero no pueden estar aquí. Por su propia seguridad tienen que abandonar este lugar, si son tan amables. Vale, un momento. ¿Qué rango tienes tú? ¿Cuál es tu rango? Nacional de Periodismo, no joda. El Premio Nacional de Periodismo. Mauricio Pérez Forte, el infalible. Corte. Es ahí, miren, ahí.
Gracias, Pérez Forte. Gracias, García. Pueden retirarse. Ya va, Malena, pero si ni siquiera está editado. Este material no sale al aire. ¿Perdón? Mauricio, la situación es extremadamente delicada. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. No podemos alimentar la violencia con más violencia. ¿Me sigues? Coño negro, mi primer reportaje, chico. Sendo tu vaso y me lo van a engavetar. Esa vaina no se hace. Mira, pero esa vaina tiene que saberse. Tú no te puedes quedar con ese plomo en la recámara. ¿Sí? ¿Y cómo hago, mi negro? ¿Cómo hago? Hermanito, ven acá. Y tú no tienes todo. Todo grabado en ese perolito. ¿Ah? James Bond. Con ustedes, Mauricio Pérez Forte, reportando directamente desde la Cota 1000, en pleno desarrollo de los acontecimientos. Pues yo mismo estoy siendo víctima de la persecución de unos vehículos de extraña procedencia. Todas las autoridades, a todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen, actúen. Este gobierno ya es ilegítimo.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué pasó, princesita? Le dibujo la coronita. ¿Qué fue, Guayú? ¿Tú vas a cagar donde comen? ¿Ah? Deja tranquila a la muchacha, chica. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Se acabó el recreo. India. Once. Muchachita preciosa. O sea, está narizca, chica. Mira, si te ven jugando otra vez con la India, la clava 6 meses más. ¿No será que tú no quieres irte a esta vaina? Si usted se está volando tranquilita de aquí, es porque esta viejita la ha cuidado. Ajá. Entonces no te quejes. Aquí todo vale billete. Hasta la libertad. Mira, coño, ven a mí. Sara, ¿y esto tú lo hiciste? ¡Claro! ¡Qué bien! Tú le tienes que dar eso a mi hermano, ¿viste? Dejaron que mi hermano viera el chamo. Mira, la dirección está aquí atrás. Ahí lo tienes que llevar, ¿viste? Coño, él tiene que saber que yo no lo abandoné, que yo estoy aquí. No, tranquila. Yo mañana mismo se lo entrego a tu hermana. Y no te preocupes, tu hijo va a saber quién eres tú. Tranquila. Mañana mismo. Mañana mismo.
Para el chamo. Dentro de unos meses, yo también voy a salir con el favor de Dios. Sí, sí. Tranquila, mi amor. Yo te la compro. Chao. Un beso. ¿Tú qué te ibas? ¡No! ¡Escuchen esta vaina! ¡Caracas se quema! ¡Los mamagüevos, los chavistas y los escuelas se están matando! ¡Oigan! Las informaciones que nos llegan a nuestra redacción es que la situación es tensa. La manifestación pacífica de la oposición ha intentado ser detenida por los cuerpos represores del Estado, pero sin embargo sigue con éxito rumbo a Miraflores. ¡Se prendió la guerra de mierda! Mi marido me acaba de decir que hay un golpe de Estado. La gente se está alzando. ¿Qué digo alzando? Lo que se están es matando. ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Se me sacuden los bolsillos que acaba de aumentar la tarifa! ¡200 bolos más! ¿Qué? ¡Ya va, ya va! ¡Te volviste loco! ¿Qué coño de madre te pasa a ti? ¿Cómo tú aumentas eso así? ¡Ahora eres inquilino! ¡Paga, paga! ¡Que eso es lo que se cobra aquí, Piti Yang! ¡Te voy a freír aceite! ¡Cállate, esa gente! ¡Cuálida! ¡Y es rúa! ¿Sabes qué? Pídele a Chávez que te saque de aquí, pues. Ajá, sí, es verdad. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Mi amor, falta nada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Estoy afuera del penal esperando que llegue el abogado con la orden. Me llamó que ya el juez la había firmado. Mamá, pero aquí dicen que en Caracas la cosa está fea. No sé nada. Yo... ¡Ya va! ¡Está llegando el abogado! ¡Voy a hablar con él! ¡Un beso, hija! Allá afuera la cosa está mal. No vale. La gente inventa mucho. Seguro no pasa nada. Están sacando al ejército de la calle. Miraflores y acabaron con todo. ¿En serio? No quedaron ni los cuadros en las paredes y lo están pasando en la televisión. Sube, sube. Si no, busca a Evaristo. Si María no está, busca a Evaristo. Sube, sube. No te dejes en la casa, por favor. Que hay peligro en la calle. Ay, amor, pero no seas necio. ¿Mamá? Hija, ya salieron el abogado y el alguacil. Dejaron la orden. Ya vas a salir. Mamá, pero la cosa no está buena. No importa. Usted sale hoy. ¡Lo mataron como mosca! La radio dice que el presidente mandó a llenar plomo a la gente. ¿Qué? ¡Dejaron tieso un gentío! ¡Sigan con el drama! ¡Que la tarifa aumenta 100 bolos más! Se ha entregado al alto mando militar para que se conforme un nuevo gobierno. Ya se barajan varios nombres.
Esta caraja se fundió los tapones, pero no importa, porque mañana voy a conseguir una tipa que se encargue del negocio. Aquí mamita les trajo ñapa. ¿Quién quiere hacer una llamada? ¡Yo! ¡Una por una! ¿Mamá? Hija, tomaron el penal. No me dejaron pasar. Un funcionario salió y me dijo que la orden no tiene validez, que hay que esperar instrucciones, ya que ahora, dicen ellos, va a haber un nuevo gobierno y una nueva justicia. Pero... yo me quedo aquí afuera hasta que salgas. No... no funciona. Nos quedamos sin línea. ¿Qué? ¿La princesita regresa a su castillito? Señoras y señores, el país se ha liberado de este tirano, quien nos había secuestrado todas nuestras libertades. El siguiente paso debe ser la destitución de las autoridades de los poderes públicos. Ninguna está legitimada. Ahora se vienen tiempos mejores, con nuevas instituciones que realmente funcionen. Una bella e íntima amistad. Llámame ahora y nunca más estarás solo. Como la gente está bajando, Alejandro, por lo que es la lomita que une la avenida Luis Roche con la autopista. Hay allí una lomita llena de grama y la gente se está zumbando por allí porque está la congestión en el distribuidor Altamira. Sobrepasó lo que eran las expectativas de las autoridades en cuanto al número de personas que pudiera participar
en esta manifestación. Por esto que de manera imprevista quizás y de acuerdo con cómo han venido ocurriendo los acontecimientos y cómo se ha visto el desenvolvimiento de esta marcha pacífica, las autoridades han tenido que cerrar las dos vías de la autopista Francisco Fajardo y esto va a ocurrir. Inicialmente se decía que si se producía una paralización parcial, y lo decía Henry Vivas, comisario de la Policía Metropolitana, iba a ocurrir entre 10:30 y 12 del mediodía y continúa circulando esta masa de gente que viene desde el Parque del Este y que, como lo decía nuestro compañero Johnny Ficarella, no había alcanzado todavía a salir del Parque del Este toda la gente que está en esta manifestación. Y nosotros vamos a tratar de seguir pulsando un poco la opinión de la gente, porque también vemos aquí niños. Y sería interesante conversar con este jovencito. ¿Qué edad tienes tú? Cuéntanos de años. ¿Cómo te llamas? Eduardo Martínez. Queremos saber lo que piensas, queremos saber por qué estás aquí en esta manifestación en el día de hoy. Porque pienso que Chávez ha abusado de los venezolanos, porque ha dicho muchas mentiras. Y que él no tiene por qué a los que piensan como él, agredir a los periodistas y a otras personas. Ya, ¿y qué mentiras crees tú que ha dicho el presidente? ¿Qué mentiras son esas que tú ves? Que cuando el pueblo no estuviera con él, que él iba a renunciar. Pero ya vemos que no ha renunciado ni ha dicho nada. Y ellos dicen que todo está normal y que la gente ha ido a trabajar y que son pocas las personas que están contra él. Ya. Bueno, ustedes han escuchado es la opinión de un niño de 11 años acerca... y atrincherándose en las rejas de lo que es el puente de la avenida Urdaneta. Y vacían los cargadores, vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarlas una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Estaban atendiendo, como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde, a los heridos de bala, víctimas de miembros armados del MBR y de los círculos bolivarianos. Y esto ya no deja de ser una especulación de los periodistas o una especulación de la gente. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Baral. Esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. Yo, Pedro Carmona Estanga,
en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Esto es una dictadura, nos pusieron la propia dictadura. Esto es un golpe de Estado. Quiero decir que hay que restituir la operación constitucional. Jorge Sanda no tiene autoridad para destituir a la Asamblea Nacional, porque nosotros... Thank you.